Delta, ayudadnos a despejar la zona. Marchando, Carmine. ¡Joder, los tenemos encima! ¡Alejadlo de Carmine! ¡Baliza desplegada! ¡Bert! ¿Cuándo podré disparar esa cosa? Dale un minuto para que se calibre. Ya, ¿y qué pasa si no tengo un minuto? ¡Mierda! La barra se ha quedado en 83%. ¡Pues haz algo! Vale, ahora, ¡fuego, fuego! ¡Jack, busca! ¡Sí! ¡El martillo vuelve a estar activo! ¡Una vez más! ¡Adiós, transportes! Te tengo que hacer un clip donde dices que soy el que más apoya. Aún quedan algunos pocos rezagados. ¡El Mega Cold Ray te cubre, nena! ¡Es hora de practicar la puntería! ¡Era el último! ¡El nuevo martillo funciona! Sí, sí, pero solo junto a esa baliza. Hay que colocar las otras cuatro. Muy bien. La AVE está adelante. Idos, Delta. Nosotros vigilamos esta. Mierda, no hay salida. Al otro lado del edificio. No os preocupéis, Delta. Puedo echaros una mano antes de lo mío. ¡Subíos al coche, Delta! Cole, cuando hayas terminado, coloca en posición tu baliza. Gracias por llevarnos. ¡Marcos tiene mal la espalda! ¡Qué menos! La academia está cerca. ¡Crucemos este desastre! ¡Bert! ¡El pelotón Eco no puede aterrizar! ¡El Raven está bajo fuego! Bajad en cuanto podáis y colocad la baliza en su sitio. Y eso va por todos los pelotones. Se aproximan muchas señales térmicas. ¡Dejé el ejército por tanta responsabilidad! Se tiene un robot gigante. Sobre todo gigante, ¿no? Como le gusta lo grande. ¡Lima, contenedlo! ¡Que no llegue al muro! ¡Justo a tiempo, Delta! Va a tirar atrás de la pared. ¡Hay un Swarmer! ¡Papá, coloca la baliza! ¡Usemos el martillo! ¡Negativo, negativo! ¡Orden anulada! ¡Colocadla en el edificio al otro lado del patio! ¿Estás de coña? ¿Por qué? ¡Por eso hay que maximizar la cobertura! ¡Por eso! ¡Oh, por el amor de...! Muy bien, Ben. Nos encargamos. ¡Eh, Lima! ¡Distraed a esa cosa mientras vamos por detrás! ¡Vamos por detrás! ¡Lo distraeré! ¡Eh, Capullo! ¡Por aquí! ¡Mago, idiota! ¡Vuelve a cubrirte! Claro, grande y gordo. Hombre, si te gustan los robots gordos. Bert, una primicia. La baliza de Cold Train está desplegada. Ya van dos. Bien hecho, colega. Envío un satélite hacia tu posición. Vamos a hacer que llueva fuego. Sí. Que ahí he visto un arma. Bueno, me dice. Venga ya, despejad el edificio. No podremos colocar la baliza. Un enemigo menos. Jack, a por ellos. Los gordos somos más aceptables. Bueno. ¿Qué haces aquí? ¡Ah,
Venga, hombre. ¡Estás muerto! ¿Qué pasa? ¡Despejado! ¡Marcus, despliega la baliza! ¡Marchando! ¡Cubridme! ¿Pero dónde la ves? Ah, vale. ¡Bert! ¡Baliza lista! ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¡Coged los láseres de apuntado! ¡Ya está! ¿Y ahora qué? ¡Apuntad el láser a vuestro objetivo! ¡Los satélites harán el resto! ¡Eliminadlos! ¡Mierda! ¡Se acerca el enjambre por...! ¡Mierda! ¡Se acercan larvas de refuerzo! ¡Hostia! Oh, mola esta, ¿no? Esta está rotísima, ¿eh? Así me la puedo quedar para siempre. ¡Listo! ¡Academia despejada! ¡Bert! ¡Las larvas! ¡Cuando está activo! ¡Tenemos heridos y muertos! ¡Necesitamos ayuda! ¡Oh, mierda! ¡Recibido, Paduk! Delta, Paduk necesita refuerzos en la tumba. Entendido, vamos de camino. Hay humo donde cayó Paduk. Id allí los tres. Yo me quedaré atrás y protegeré esta baliza. Nos veremos al otro lado, papá. Cuenta con ello, James. ¡Ver! El pelotón Sierra ha desplegado su baliza. Aquí nos están disparando. ¿Cuándo podréis lanzar el satélite? ¡Uno se dirige hacia ti, Sierra! No tendrá un modo turbo, ¿verdad? No, pero no es mala idea. ¡Iris, toma nota! Ya he tomado nota, Damon. Parece que tratan de crear una colmena. Sí, justo delante de nuestra puerta. Eso explica el orden que hemos abatido. Mierda. Es que ¿qué hace ahí arriba, tío? Ya, bájalo.
ya qué pasó. Ay, mierda. Claro, lo malo es que ahora llevo solo un arma. De las de... fusilas. ¡Cuidado! ¡Un stand! Esto no sirve para nada. ¡A por ellos! ¡Delta! ¿Dónde estáis? ¡Quedamos muy pocos! ¡Vamos de camino, Paro! ¡Resistid! Ah, ya. Un enemigo menos. Hijo de puta. Ideas, Jack, chispa al ascensor. No, pero no me quitas esto, hombre. Aquí, un camino, vamos. ¿Quedo? Informe de situación. Mierda, hay que darse prisa. Vamos a ver, tío. ¿Me estás diciendo en serio que no puedo con esta arma? Hijos de perra. Solo decía Capitán América, ¿eh? Ya era hora. Ayudadme a limpiar esto de Galayaski.
No. ¿Qué es ese ruido, tío? ¡Quita! ¿Qué haces por aquí? ¡Bajad aquí! ¡Hay más en camino! ¡Bien! ¡Han caído! ¡A reagruparse! ¿Paduk, todo bien con tu baliza? ¡Sí! ¡Pero esto no ha acabado! ¡Preparaos! ¡Llegan más! ¡Ya le habéis oído! ¡Preparaos! ¡Ah! ¡Hunters! ¡Cuidado con sus arcos! ¡Mierda! ¡Hay nidos abriéndose! ¡Tenemos que cerrarlos! ¡Tormento! ¡Lanzar humo! ¡Lanza una de fragmentación! ¡Me matan, me matan! ¡Al humano! ¿What? ¡Es invisible! ¡Se para tu puta madre, hijo puta! Tienes por la derecha. Mierda. Muerto. Mierda, hay un warden y un bastión. No se farma. Mierda, suelta. ¿What? ¿Le ha puesto otra vez con la vida? ¡Mierda! ¡Ya, camuflaje! ¡Muchas gracias!
¡Rápido! Vale, aquí hemos acabado. Paduk, ¿todo bien? Me las he visto peores. La baliza ha quedado atrapada en los restos del rey. Quizá pueda encargarse esa tostadora. He intentado ver si hay por aquí munición. Pero para esta no hay. ¿Por qué no va vuestro robot a por la baliza? ¿Qué hay que hacer? ¿Y dónde está la baliza? Jack, camuflaje. Ya empezamos, tío. Jack, asegura la baliza de Echo. Me mataste al bicho de esquina, eso es la verdad. Gracias, Jack. Ahora... No sé, ya hay cosas que os juego. No te dice nada. ¿Tienes que adivinarlo o no sé? Pesa más de lo que parece, ¿verdad? El plan era colocar la baliza detrás de la tumba. Hacedlo, yo me quedo vigilando el frente. Ah, y por si muero, ¿no? No ha estado tan mal trabajar juntos. Lo mismo digo, Paduk. Vamos, Delta. Sí, ya sé que lo dijeron, pero es que no dicen dónde estaba la baliza. La tengo que adivinar. ¡Joder, son muchísimos! ¡Pues más para la pira! ¡Te tengo! Yeah. Thank you.
Ver, todo despejado. ¿Ya están las balizas? Porque si no, igual quieres darte prisa. Ah, da igual, ya las veo. Ah, ¡buen tiro! ¡Mierda! Delta, ¿qué ocurre? ¡La baliza! ¡Fallaste! ¿Os fallé? ¿Qué sois? Somos lo que podrías haber sido. Tú tendrás su cuerpo, pero no eres mi madre. ¡Del, ya! Somos un ser completo, conectado, inmortal. Tenías una oportunidad y la desaprovechaste. Con vida o sin ella, tú nos perteneces. Hostia. Has hecho tu elección. ¡No! Ahora vas a morir. A ver, si no tenía. Vamos, vamos. No me esperaba esto, sinceramente. Y no sé qué cambiaría la elección. Bueno, aparte de que sobreviva el otro. Es casi inesperado, tío. Claro, porque lanzárselo a ella no, ¿no? Kate. ¿Por qué? No puedo. Lo siento, tío. Lo sé. Lo sé y lo siento mucho. También era mi amigo. Pero tenemos que irnos. Jack. Luces, por favor. Sí, sí, era él. No sé. ¿Por qué salvo a este? Pues no sé, porque ha sido una que más tiempo ha estado, que quieras que te diga. Porque el otro era un poco, no sé, inestable. El edificio va a desplomarse. A ver, por ahí hay una puerta, pero... Tenemos problemas. Ya, hay que seguir buscando una salida. ¿Hay dos caminos? Mierda, por aquí no es... Ayúdame con esto. Uy, Marcus se va a enojar. Ya. A ver qué dice. Vale, creo que esto está controlado. El problema es, si hay una sexta entrega. Claro. Mierda, mierda.
Al tener doble final, ¿qué? Tenemos problemas. Mayday, Mayday, Mayday. No. No puedo respirar. Socorro. Socorro. Ya le has oído, en marcha. Se lo pasarán por el foro de los cojones o terminarán muriendo los dos. Hombre, el que mueran los dos tendría lógica en el sentido de que se ahorran quebraderos de cabeza, pero molaría una sexta entrega en el que, según tu decisión, la historia sea diferente. Ahí, es nuestra salida. A no ser que solo cambie. No sé. Ahora se verá cómo termina. O sea, yo creo que esto ya es el final. Vale, ve al otro lado. Al menos quedan varias balizas. Delta, voy a soltar humo. Os necesito aquí ya. Estamos rodeados. Te oímos, Marcus. Ya vamos hacia ti. Hay que llegar hasta él. Dos finales, ahí tienes tu responsabilidad. ¡Hostia! Falso que con un golpe me deje muriendo y luego me dispare 50.000 balas y nada. Necesito que te controles. No nos servirá si consigues que te maten. Estoy bien, Kate. ¿Vale? Estoy bien. Ahora se verá si tomé una buena decisión, ¿no? No sé, igual termina aquí. ¿Por qué habéis tardado tanto? Sabes, da igual. Ayudadnos a acabar con ellos. ¡Voy! ¡Ayuda!
¿Qué, tío? ¿Tanta vida quitan? De puta. Madre mía. Lo siento mucho. No hemos terminado. ¿Alguien necesita transporte? Necesito a todo el mundo en el muro. Las balizas han caído y el enjambre se está colando. Bert, Delta está de camino. Conduce. No podía haber elegido otro puñetero de una... ¡Hay detonadores! ¡Los tenemos encima! ¡Haz! ¡Pisa a fondo! Lo intento, pero el puñetero enjambre no colabora. ¡Bajada, bajada! Sí, sí, lo veo. ¡Oh, qué maravilla! ¡Delta, estamos bloqueados! Voy a intentar liberarnos. ¡Salid ahí! ¡Hemos perdido otra baliza! ¡Delta, esa era nuestra última baliza! ¡Hemos perdido el martillo del alba! ¡Ya vienen! ¡Faz necesita espacio! ¡Contenedlos! Es que para qué estar luchando ya si está todo perdido, tío. ¡Qué falso ha sido eso! ¡Venga! ¡Tenemos Hunter!
Venga, tío. Nada, tío, que no sale. ¿Pero qué dice? ¡Dios! ¡Dios! Venga, hacerlo otra vez todo. Una muerte más, saco el juego ya. Sinceramente, esto está la polla ya. Te toca el muerto. Anda ya, hombre. Me he quemado ya. Uy, esto me he quemado. Y también una bandada. Si el compañero hiciera algo más aparte de morirse. Thank you.
mierda está ya. Pues nada, no sé qué hacer. Mi reseña en Steam va a ser totalmente negativa, eso lo tengo muy claro. Sinceramente. No sé qué hacer. No te dice nada. No, es que pierde. No, no, pierde la gracia. No, no, no veo otro camino. Te quita. Rompe el clima del juego, sinceramente. No. Te rompe la inversión. Y no es que haya pasado una vez, es que ha pasado varias veces. Aquí abajo. No, es que ni siquiera me dejo pasar. No. Sí, hombre, yo no recargo otra vez punto de control y otra vez matarlo. Me pongo un vídeo en YouTube y veo el final. Es que me anda cojones, tío, de verdad. ¿En qué mala hora lo descargué para instalarlo? ¿Estaba gratis? Pues muy bien, cojonudo. Esa es la última vez que juego un juego gratis encima toda prisa antes de que lo quiten. La última vez, esta es el primero y la última. Ni una más. Cuando esté muy rebajado en Steam, entonces lo juegas y ya está, toma por culo. No te complica la vida. Pues nada. No sé a dónde más mirar. No habrá nada a los escombros.
No sé, ahora busco. ¡Despejado! ¡Ha caído! Pues todos dentro, estamos listos para irnos. Pues nada. Se había bugueado, detectaba que no había muerto todavía. Gotti. Ya estamos, Fas. Un 10 a este juego le voy a dar. ¡Mierda, una bandada! ¡Vamos! Sí, sí, detectaba que todavía no había matado al enemigo. Lo ha puesto ahí a la izquierda. Ha puesto de sobrevive a no sé qué. Pero no te pongas en medio. No sé a dónde nos llevas, pero así nos vamos a mejor. Puedes coger el bar. No me bajo tan fácil, me acabo. ¡Vamos todos fuera! ¡Qué alegría volver a veros! ¡Uníos si queréis! ¡Vamos, Delta! Pues para, ¡tengamos la línea! ¡El Swarma que está ahí en medio! ¡Hay que frenarlo como sea! ¡No os contengáis! ¿Te acuerdas de mí? ¡Ahora lo divertido, zorra! ¡Vuelve a tu puto! ¡Vuelve a tu puto! ¡Agujero! Cuando he dicho lo divertido, era para recordar a mi amigo Coltrane. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Cole! ¡Todo el mundo, id al Minotauro! ¡Os cubrimos! ¡Cole! ¿Qué estás haciendo? ¡Conseguiros tiempo! ¡Fuera de ahí, Cole! ¡Buena idea! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Vamos, vamos! No le hagas la munición. Bien, gente, lo logramos. Pues todos fuera y preparaos. Delta, los contendremos aquí. Que no pasen de este muro. Ahí vienen. Puto Colum, tío. Entrega especial. ¡No sé! ¡Cogeos!
¡Vamos! El cañón de Riel tiene que recargarse entre tiro y tiro. ¡Coged una torreta y retenedlos! ¡Ya le habéis oído! ¡A por las bandadas! ¿Quita? Este parece un bicho de los de... De los gusanos estos que hacen de la película, tío. ¿Qué cojones es eso? ¡Es un viejo, amigo! ¡Está bajando! ¡Cuidado, cuidado! Está guapo. Mierda. A la primera. No. Encima tiene varias lenguas, como las de la película, ¿sabes? Es que se han copiado. ¿Qué? ¿Que si muere el compañero? Tío, pero si es que me queda nada. Pero eso me pareció falsísimo, ¿eh? Si muere la máquina, mueres tú. Venga, hombre, con dos cojones. Hicimos tan orgullosos de eso. Tomar por culo ya, hijo de puta. Venga, hombre. Pues seguiremos disparando hasta terminar. Centraos en las amigas. Eso ya que va a ser tres veces. Que lo sé. Ver, no podemos pararlo. Dispara el martillo con o sin balizas.
Bueno, pues el robot anda a su vida. Pobrecito, pobre, pobre Jack. F por Jack. Buen robot, mejor persona. Sí. Bueno, ha hecho lo que muchas personas no harían. ¿Por qué no puedo hacer fotos? Me cago en... paso. Pues nadie lo lloraba. Bueno, la protagonista, ¿no? Ella. O bueno, el que ha muerto, yo lloraría, ¿no? Eran amigos. Volverá. Ya lo sé. Pero no si la encontramos primero. Pues no sé, sinceramente me ha dejado muy fría la historia, no sé. Se ha llevado le de como mucho un 7. Y muy honesto estoy siendo. No. No me ha terminado de comenzar, la verdad.